A este hombre lo decapitaron en pleno partido de fútbol. En 2013, durante un partido de fútbol, decapitaron al árbitro Octavio da Silva. Estaba arbitrando un partido de fútbol amateur en Maranhão, Brasil. Un jugador cometió una falta grave y Octavio decidió expulsarlo con tarjeta roja. El jugador se rehusó a irse del campo y empezó a buscarle pelea al árbitro. De pronto, el jugador golpeó al árbitro y este, para defenderse, sacó un cuchillo y apuñaló al jugador. Yosemir Santos Abreu, el jugador, murió de camino al hospital. Enojados con el árbitro, los familiares, amigos y algunos hinchas invadieron la cancha. Le hicieron cosas horribles y al final lo decapitaron dejando su cabeza en las gradas. Al ver todo esto, el policía encargado del caso dijo: un crimen no puede justificar otro crimen. En tu opinión, ¿qué hubieras hecho? Este hombre es el caníbal satánico y perdonaron su sentencia a cambio de combatir con el ejército ruso. Nikolai Golovyak, de 33 años, pertenecía a una secta satánica. Fue sentenciado en 2010 por participar en el asesinato de 4 jóvenes de entre 16 y 15 años. Apuñaló a sus víctimas 666 veces mientras recitaba un texto satánico, para después descuartizarlas, cocinarlas y comerse sus corazones. Los hechos ocurrieron el 28 de junio de 2008 y 13 años más tarde Putin lo ha puesto en libertad. En tu opinión, ¿Putin hizo bien? A este hombre le dicen el Vengador de Alaska porque tomó justicia con sus propias manos. Desde niño, Jason Bukovic fue víctima de la violencia y abusos de su padrastro. Eventualmente, acusó a su padrastro con la policía, pero estos no lo ayudaron y continuó sufriendo abusos. Cansado, Jason a los 16 años de edad se escapó de su casa y vivió una vida trágica. Sin embargo, aunque muchos años pasaron, Jason seguía atormentado por los traumas de su pasado y sentía que era injusto que pedófilos como su padrastro estuvieran libres mientras él sufría. Así que en el 2016 se metió al registro público de delincuentes sexuales y obtuvo el registro de pedófilos, a los cuales irrumpió en su casa. Una vez estando en sus casas, acabó con su vida a martillazos. Y en el 2018, Jason fue sentenciado a 28 años de prisión. Y aunque muchos lo ven como un héroe, Jason dice que lo que hizo estuvo mal, ya que si su padrastro le quitó su infancia, él mismo se privó de tener un futuro. Y por eso,